Hola chicos, soy Sebastián Piedrahita, artista de efectos especiales amateur, y el día de hoy vamos a hacer una escultura con Arcicrón. Se trata de una arcilla de secado al aire. Se trata de un material ecoamigable, no tóxico y soluble en agua. Es producido en Colombia y se ve bastante prometedor. El día de hoy voy a estar esculpiendo a Cthulhu, uno de los grandes antiguos de la mitología lovecraftiana, y lo elegí porque el nombre del producto, Arcicrón, se parece un poquito a Necronomicon, que se trata del libro de los muertos de esta mitología. Pueden encontrarlos en Instagram como @arcicron. Una de las características principales que más me llamó la atención de este producto es su color natural, así como la cantidad de texturas que se podían generar con este. El olor no es demasiado fuerte y no se necesita más que un poco de agua para mantener fresco el material mientras se trabaja con él. Es muy fácil suavizar o pulir la superficie con un poquito de agua y frotándola con los dedos, o esperando a que se seque y utilizando una lija. Se adhiere muy fácil a las superficies, ya se trate de espuma de poliestireno expandida, o icopor como se le conoce en Colombia, madera, espuma de poliuretano u otros. Otra característica que me parece excelente es la posibilidad de triturar el material una vez esté seco, ponerle algún producto a base de alcohol como desinfectante para manos, revolverlo muy bien y poder volver a utilizarlo. No suelo utilizar arcilla a la hora de esculpir, pero el material se veía demasiado llamativo y definitivamente vale la pena. Respecto a lo que estoy haciendo, se trata de un bulto redondo o escultura exenta de Cthulhu, específicamente un ídolo a Cthulhu. Los ídolos o estatuillas religiosas han sido muy comunes desde el inicio de la humanidad, incluso antes de la civilización. Aunque Cthulhu no es precisamente un personaje religioso, se trata en realidad de un personaje ficticio diseñado por H.P. Lovecraft para su universo literario de terror. ¿Quién salió? ¿Por qué? ¿Quién?